encontrados en estos dos contenedores en el estado de Jalisco. Bueno, algo que habla del estado crítico en el que se encuentra México con respecto al ascenso de la violencia en ese país, porque las autoridades de la morgue, según trascendió, habían advertido que no tenían espacio, no daban abasto para albergar la cantidad de cuerpos que no habían sido reclamados. Por esto fue despedido de su cargo el jefe de la morgue estatal. Pero para hablar precisamente sobre esto que nos conmociona por lo macabro, por lo horroroso, estamos en comunicación con Natalia Matallana Restrepo, una colega de México. Muy buenas tardes, Natalia. Bueno, primero preguntarte por la repercusión que ha tenido esto allí en Jalisco. Hola, Carolina y Nelson, buenas tardes. Pues aquí esto está en un escándalo total. Se responsabiliza al exfiscal central de Jalisco y a la actual fiscal central, que son los encargados de la pues de los homicidios en la entidad, y también se está responsabilizando al secretario de Gobernación por... No se ha podido establecer quién, se están pasando como la abuelita en la responsabilidad, quién dio la orden para que estos contenedores, sobre todo para que uno de los contenedores estuviera siendo movilizado por diferentes municipios de la zona metropolitana. Recordanos un poco cómo se producen estas denuncias de que estos camiones se movilizaban, que fue, por lo que tenemos entendido, por los vecinos que ante los olores que emanaban hacían denuncias y decían, por favor, hay cuerpos aquí. Claro, sí, mira, el exfuncionario del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero, él ya reveló realmente cómo fueron los hechos. Dice que hace 2 años se notificó a la Fiscalía y al Gobierno del Estado que el instituto no daba abasto para albergar la cantidad de cuerpos que se estaban presentando por el nivel de violencia que se estaba presentando en el estado. Entonces, pues se vio la necesidad de buscar, no había otras instalaciones, no se estaban construyendo otros cementerios, y se busca estas cajas, es una caja frigorífica para empezar a almacenar estos cuerpos. Botero reveló hoy también que hace un mes se tuvo que rentar otro frigorífico porque tampoco daban abasto ni con las propias instalaciones del instituto ni con el frigorífico que ya habían contratado. Entonces, la fiscalía vuelve y hace otro acuerdo, consiguen otro frigorífico, pero el instituto les dijo no hay lugar donde poner esta caja frigorífica. Entonces, contenedor, ¿qué pasa? Este nuevo contenedor con 157 cadáveres lo envían a una bodega en el municipio de Tlaquepaque, la colonia La Duraznera. Esta colonia, esto es muy importante, es una colonia vulnerable. O sea, es una colonia de bajos recursos, con personas pues están en unas condiciones pues graves en cuanto a servicios y muchas cosas. Y ahí se dan cuenta también por los olores de lo que estaba pasando. El municipio, el ayuntamiento de Tlaquepaque pide que ese contenedor sea retirado y se traslada a otro municipio que tiene también un montón de problemáticas, no solo en cuanto a servicios públicos, sino también de seguridad. Justo ahí donde ustedes pueden ver en las imágenes, detrás de ese fraccionamiento, que es como un conjunto de casas, es una zona residencial, ubican este contenedor con los 157 cuerpos, y claro, por los olores, los vecinos, además de hacer la denuncia, pues se hace público a los medios de comunicación. Natalia, bueno, lo que está por debajo, un poco el telón de fondo, tiene que ver con la violencia en México. México cerró 2017 con un índice de homicidios, una cantidad de homicidios realmente una marca tristemente histórica, la más alta desde 1997, 25.000 homicidios dolosos. ¿Cuál es la situación en lo que va de 2018 y cuál es la situación puntualmente en Jalisco? Mira, Jalisco ocupa el tercer lugar de desaparecidos a nivel nacional, con una cifra de 3.080 entre el 2013 y 2017.
Esas son las personas que todavía no se sabe nada de su paradero, pero en esos años, entre el 2013 y el 2017, hay 14.000. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Hay 14.000 carpetas de investigación. Hubo 14.000 y de esas, 3.080 entre el 2013 y 2017 siguen sin aparecer. En Jalisco, durante el 2017, hubo 1.582 homicidios. Y en lo que vamos del 2018, ya vamos en 1.500 homicidios. Entonces, estamos a punto de rebasar la cifra del año, todo el año pasado.